En las Cortes de Aragón continúa la comisión que investiga el plan de depuración de las aguas. En la octava sesión ha comparecido quien fuera interventor del Gobierno de Aragón y actual presidente de la Cámara de Cuentas. Ha asegurado que el plan excedía los límites de la ley de Hacienda, es decir, que superaba el déficit previsto para los años siguientes. Precisamente el informe de este organismo, que hablaba de un sobrecoste en las obras de este plan, fue el origen, Sara Comín, de la comisión de investigación. Sí, Alfonso Peña era el vicepresidente de la Cámara de Cuentas cuando se redactó este informe. Ha insistido en que la elección del modelo público-privado, que es legal, pero no era el único por el que se podía optar en ese momento, porque ha dicho, ese modelo supone un mayor riesgo para la administración pública porque es a largo plazo y eso además supone que está sujeto a la incertidumbre del paso del tiempo. Peña ha hecho una férrea defensa del documento que redactó la Cámara de Cuentas sobre 2015 y ha dicho a quienes lo califican de demoledor que en todo caso, demoledores serán los datos reales que recoge. Donde ha dicho que han fracasado todos, Peña, ha sido en datos, lo ha traducido en datos. De las más de 1.500 depuradoras previstas en ese plan, en 2015 solo se habían construido 255. Una de las dudas cuando se puso en marcha el plan, contaba el entonces interventor de la comunidad, era si el presupuesto soportaría en el futuro el pago a las empresas que se iban a encargar de las depuradoras. El plan Aragonés de saneamiento y depuración excedía sobradamente, de manera extraordinaria, esos límites y, por tanto, eso en el área de Hacienda era un asunto que siempre fue motivo de nuestra preocupación. Ya en la Cámara de Cuentas, Peña participó en el informe que decía que el modelo público-privado elevaba los costes como mínimo un 24% y ponía la lupa en por qué, si había dinero del Ministerio para depuradoras en el Pirineo, se usó en otras obras. A 31 de diciembre de 2017 tenía que estar construido las plantas del Pirineo y eso no está. Lo que no ha habido es cumplimiento del convenio y eso es un problema importante. Especialmente crítico Pedro Arrojo, entonces presidente de RAPA y hoy diputado de Unidos Podemos. Habla de un plan sobredimensionado con una tecnología excesiva para municipios con apenas población. Que debería haber una investigación de oficio, pero que en todo caso las responsabilidades políticas son apabullantes. Los técnicos de Sodemasa que valoraban las ofertas o lanzaban las licitaciones han defendido que siempre hicieron las cosas lo mejor posible. No hubo ninguna, ni presión, ni incidencia alguna de ningún tipo en que no pudiéramos hacer nuestro trabajo. Y que eran conscientes de que gestionaban dinero público.